qué preciosidad, qué estética. Vaya belleza. Hola amigos, ¿cómo están otra vez? Vamos, como el nombre del video lo indica, vamos a la pequeña localidad de Mixtequía, un bonito lugar acá en el Istmo de Tehuantepec, la también llamada Pequeña Venecia. Vamos a comer un ratito ya, es un lugar, la verdad les recomiendo mucho el lugar, es un lugar tranquilo, un lugar con un buen precio, con una rica sazón, muy rica la comida. Bueno, en general la gente de ahí es muy, muy amable, muy respetuosa. Entonces es agradable sentarse a la orilla del canal y estar ahí pues comiendo, conviviendo con los amigos, con la familia. Es un lugar muy familiar, pueden llevar a sus hijos y se pueden meter sin problemas al agua, ¿no? Siempre y cuando tengan las precauciones necesarias. Y bueno, pues es un lugar muy agradable, ¿no? En realidad no se van a arrepentir si van un día, una tarde, un fin de semana a pasársela bien a este lugar, a comer. El lugar es muy fácil de encontrar, es solamente seguir la carretera que se desvía a la altura del Hotel Cali, en la carretera transísmica, llegando a Tehuantepec. Está aproximadamente a 9 kilómetros de Tehuantepec, entonces es un lugar muy cerca, y pues la carretera, no hay ningún problema con la carretera, está en perfecto estado. También se puede llegar por la autopista, aunque es un poquito más complicado de ingresar y pasar por el pueblo, pero también se van a divertir por el lugar tan pintoresco que es esta pequeña comunidad. Entonces yo les recomiendo mucho, si pueden darse el tiempo de venirse a dar la vuelta, pues sería muy agradable. Entonces nosotros venimos con nuestra pequeña motito y vamos a ver cómo nos va en este lugar. Ya les estaremos pasando las imágenes de lo que pueden ver en la pequeña Venecia del Istmo.
mamalones. Ahora sí, yo estoy grabando. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Estás grabando, oiga? Uy, esta es una gota. La pequeña Venecia. Todo amigos, esto es Mixtequía, espero que les haya gustado el video, los invito a que visiten este lugar, a venir a comer, a pasarla bien con sus amigos, sus familiares o en su caso con su pareja. Para los que llegaron hasta el final, les recuerdo que siempre usen su equipo de protección, esfuércense, sean felices y coman sano. Nos vemos, adiós.